Arturo Vidal es un hombre buscado. Tiene pretendientes en Argentina con Boca Juniors y en Brasil con Flamengo. Ha hecho saber que en algún momento le gustan los dos clubes y ambos parecen estar interesados en él. Entonces, ¿a qué se reduce? ¿Contratos y si pueden hacerle suficiente espacio en sus plantillas? Boca y Juan Román Riquelme quieren que el chileno venga a reforzar su medio campo para los playoffs de la Copa Libertadores. La oferta que le han hecho podría ser buena, pero el problema es el cupo de extranjeros. El club Xeneize tiene 5 jugadores extranjeros inscritos en la plantilla y tendría que dejar ir a uno o aceptar que no juegue. Por otro lado, Flamengo parece un poco más cerca de conseguir a su hombre. El portal O Globo anuncia que se unirá al Mengao afirmando que el club tiene un acuerdo con sus representantes. Todo quedará en manos del rey Arturo, ya que no necesita estar listo para el Mundial, por lo que lo más importante para él es el proyecto deportivo y obviamente el salario que implica. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.